año por primera vez como alcalde de este municipio en la fiesta de las Canales, porque yo realmente tengo un vínculo muy cercano con este barrio. Yo creo que todos los que viven por aquí lo conocen. Mi padre nació pues, a 50 metros de aquí y bueno, era de las personas que disfrutaba muchísimo de todas las cosas que se hacían aquí en las Canales. Bueno, yo no me quiero extender, ya nos hemos retrasado un poquito, simplemente darle las bienvenidas. Tenemos que cuidar todo lo que son las tradiciones. Pues hace ya algunos años que se recuperó la celebración de esta Cruz de las Canales y vamos a seguir cuidándola entre todos. Yo, sin más, simplemente sí me gustaría llamarles un poquito a disfrutar la fiesta con coherencia y con responsabilidad, que yo creo que ya hemos tenido episodios que no queremos repetir. Lo digo aquí ahora, sobre todo para la gente joven. Tenemos la posibilidad de disfrutar todos, de pasarlo bien, sin molestar al resto. Entonces, simplemente esto. Yo voy a pasar la palabra al teniente de alcalde, a Andrés Carmona, y posteriormente hablará la concejala de fiestas, que tiene preparado pues algo emotivo. Yo no les voy a decir para no estropeárselo. Ya forma parte de la tradición de la baja de la Pepa, día también de sentimientos encontrados, estamos de menos a muchas personas y en particular a algunos. Pero bueno, con el feliz recuerdo, aunque lloremos todavía los 20, pero bueno, con ese feliz recuerdo y sobre todo pues haciendo la fiesta lo que es, una fiesta, un momento para encontrarme, como decía el alcalde. Hacer una fiesta, una bajada en convivencia, que nos divertamos todos y tampoco vayamos a amargar la vida o este día a nadie. Sin disfrutar, y dejo la palabra a la concejal de fiesta. Bueno, muy buenas tardes a todos. Como bien decía Sergio, para mí también es un honor estar hoy aquí y como responsable ahora del área de fiesta, gracias a ustedes. Este año yo voy a vivir las fiestas de otra manera. Desde pequeña yo viví y disfruté de esta fiesta. Recuerdo con 8 años cuando se recuperó la Cruz de las Canales. Yo creo que hoy todos echamos en falta a alguien. Me va a ser un poquito complicado hablar. Hemos querido desde el Ayuntamiento y desde la Comisión hacerle un homenaje en su recuerdo. Yo creo que, aunque no esté presente, lo va a estar, porque lo veremos en todos los rincones de este recinto. Yo sé que para la Comisión de Fiestas este año y para todos los vecinos va a ser muy difícil que no verlo por aquí, pero estará presente. Entonces, queremos entregar una placa a la familia en recuerdo y en homenaje por la labor y por el trabajo que hizo por la fiesta de la Cruz de las Canales y porque esta fiesta sea lo que es. Me gustaría que subieran su hermana, Nieves y María Ángeles, a recoger la placa. El Ayuntamiento del Paso, en recuerdo y homenaje a don José Guillermo Rocha González, conocido por todos como Emo, por su esfuerzo y dedicación en la organización de la fiesta de la Cruz de las Canales. El Paso, 21 de mayo de 2016. Yo creo que donde quiera que esté, le gustaría que disfrutáramos de la fiesta y a disfrutar y se da por inaugurada la Cruz de las Canales de 2016. Muchísimas gracias a todos.
Thank you.
Thank you.
recordarle que este es un año que no se ve. Sí, okay. Y vamos a estar esta noche con todos ustedes
acompañados por DJ Jaco Alonso, ¿ok? Así que comience la fiesta, que comience la verbena, y a disfrutar de la fiesta, claro que sí, mi gente, Orquesta Tropicana. Bueno, la Pepa tiene que bailar este temita, no descanse y póngase las pilas. Es el micro, Contrólalo. Maestro, baje para que baile con su mujer. Cuidado con los cables. La tuya que me ¡Epa! ¿Qué pasó? ¡Oye! Oh, yeah.